Son varias las historias turcas que enamoran a los seguidores internacionales, pero las que giran alrededor de temas juveniles nos han logrado robarnos el corazón. En este top hemos escogido las mejores 5 series dramáticas turcas de secundaria, que poseen amor, amistad y aventura. Empecemos. 1. Güneşi ve Çılgın, conocida internacionalmente como Esperando al Sol, y también como Zeynep Busca a su Padre. Esta historia de Zeynep y Kerem fue protagonizada por Hande Doğandemir y por Kerem Bürsin. Trata sobre la amistad, las relaciones familiares y la vida en la secundaria moderna. La historia gira en torno a una joven hermosa de nombre Zeynep, que tiene un estilo de vida moderado, y al mudarse a Estambul ingresa en un nuevo colegio. En su primer día de clases pelea con Kerem, el problemático hijo de los dueños de la escuela, quien gobierna la escuela bajo sus leyes. Pero Zeynep no acepta las reglas de autoritarismo y falta de respeto de Kerem, por lo que lo desafía frente a todos. Esta situación lo llevará a intentar doblegar a Zeynep, sin saber que el amor llegará a su corazón y dejará salir al verdadero Kerem. Ben geleceği görüyorum, biliyor musun? Yapma ya. Aynen. Gördüğümü biliyor musun? Neymiş? 2. Kurgun Çiçekler. Esta historia dramática, juvenil y familiar se emitió en ATV durante 3 temporadas entre 2015-2018. Conocida también como Huérfana, cuenta la historia de Eylül, una joven de 16 años quien, cansada de los abusos de su padrastro, le cuenta a su madre con la esperanza de cambiar la situación. Sin embargo, su madre prefiere enviarla a un orfanato en lugar de alejarse de su marido. Eylül hará diferentes amigos en este orfanato recién inaugurado, situado en un barrio lujoso. Las chicas, excluidas de la sociedad, son humilladas y difamadas por los chicos ricos de la zona. Ninguna de las escuelas públicas las acepta debido a esta difamación, por lo que terminan en este colegio privado y lujoso. Ahora la vida será más difícil para Eylül y sus 3 amigas entre los chicos ricos y mimados de su nueva escuela. Esta serie fue protagonizada por İpek Karapınar, Özgür Çevik, Viran Damla-Yılmaz, Gökçe Akıldız, Hasar Motan, Çağla Irmak y Aleyna Solaker. Tanıkta yok, ulaş ona. Yanıyor ateşinden. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun? 3. Yüksek Sosyete. Esta serie juvenil turca comenzó el 16 de junio de 2016 y finalizó el 24 de diciembre de 2016. En esta historia conocerán como 2 personajes de mundos distintos, que por diferentes motivos y circunstancias, suplantarán las identidades y el estatus social del otro. Por un lado conocerán a Kerem, un hombre trabajador y muy buen amigo de Mert, quien es el hijo de la casa rica donde trabajan sus padres. Un día la abuela de Mert quiere que él administre el supermercado Oliva. Pero Mert siente que no es capaz de administrarlo y quiere seguir su propio sueño, por lo que hace un plan para que Kerem, a quien considera su hermano, lo administre durante un mes. Por lo que para llevar este plan, cambian de identidad. Además conoceremos a Jansu, quien es la más joven de su familia, y su madre siempre la ha odiado, y le han dicho que le trae mala suerte. Por lo que busca independizarse para poder seguir con su vida. Un día, conoce a una mujer que lee el futuro, y le dice que amará a un hombre pobre en un lugar de trabajo. Así decide cambiar su identidad y se hace pasar por una persona humilde, y llega a trabajar al supermercado Oliva, y conoce a su nueva amiga Eye y también conoce a Kerem, iniciando los enredos de esta historia de amor mágica. Cuando las vidas de Kerem y Jansu se cruzan, el amor empezará a aparecer en medio de mentiras y confusiones, por lo que todo estará a punto de derrumbarse cuando se descubran los engaños. Esta serie fue protagonizada por Hasar Ergüçü como Jansu Koran, y Engin Öztürk como Kerem Özkan. Şu ailenin bütün meseleleri bitti, bir tek Jansu Hanım'ın mutluluğu kaldı. Jansu biliyorum ne yeri ne zamanı ama sana açıklayabilirim abla. Boş ver ya. 4. Hayat Bazen Tatlıdır. Conocida como La Vida es a veces Dulce, esta serie se estrenó por primera vez en las pantallas de Star Televisión el 16 de octubre de 2016, y terminó dando un final el 30 de abril de 2017. Trata de la historia de Hayat, una excelente profesora de literatura y ejerce su profesión en una de las mejores instituciones privadas. Es una mujer muy idealista que no puede controlar sus impulsos, y defiende sus propios derechos en cada ocasión. Como consecuencia de esta actitud, su vida es muy complicada y la mayoría de las veces suele enfrentarse a diferentes dificultades. Vive y se encarga de su hermana menor Gözde, quien estudia en la misma escuela donde trabaja Hayat. Un día, Hayat es notificada vía llamada telefónica que su hermana Gözde está en peligro en una fiesta, y ella se dirige a ese lugar, llegando justo al momento para evitar que su hermana sea violada por un compañero de estudio.
Hayat le informa al hermano del muchacho sobre el incidente, pero por el problema pierde el trabajo en la escuela privada. Así encuentra otro trabajo, en una escuela estatal donde se enfrentará a la corrupción, y luchará contra el sistema para ofrecerles una buena educación a sus estudiantes y a su hermano. Protagonizada por Birse Akalay como Hayat, Ufu Koskan como Sherif, Kambolat Gorkamarjan como Murat, y Sima Ibarlas como Gosde. Bak arkadaşlarını eğlensinler diye çağırdım. Kavga falan istemiyorum. Eğer ayak uydurabileceksen bize katıl. Yok hocam. 5. Kiraz Mersime es una serie de televisión de comedia romántica, juvenil y amorosa hecha en Turquía que comenzó a transmitirse en Fox en el 2014, protagonizada por Sayre Kançayolu y por Özge Gural. Trata de la historia de una joven de nombre Öykü que vive con su madre y hermano pequeño, y cuyos sueños desde que tiene uso de razón es ser una diseñadora de moda. Esta joven universitaria siempre ve el lado bueno de la vida, y tiene una personalidad que nunca se rinde. Öykü está enamorada de Mete, el hermano de una de sus mejores amigas, pero Mete la considera como su hermana, ya que está enamorado de Çeyma, otra de las amigas de Öykü. Öykü accidentalmente conoce a Ayas, un amigo de Mete, haciendo que la historia se complique, al Ayas y Öykü enamorarse aunque poseen personalidades muy diferentes. ¿Han visto ustedes algunas de estas series? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra historia juvenil que podemos incluir en esta lista de mejores series juveniles turcas? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden compartir este video con sus amigos y familiares, para que así apoyen a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.